quieta, muchacha. Yo no quiero ir para que esa vieja me cae mal. Vamos, Kevin, vamos, vamos. Vamos para que la abuela y se portan bien. Vamos, pues. Matando pájaros, palo y tirando basura en el pozo. Lanzando yo maté piedra. Un pajarito por allá. Eso no se hace. Los pozos tienen seres que los cuidan. Ah, no creen. Son seres de, que cuidan la naturaleza, hijo. Son seres que cuidan la naturaleza. Presten atención, porque después se arrepienten. Van a ver, cuando yo estaba chiquita, mi papá me decía que había que pedirle permiso a los duendes para poder pasar por un pozo, había que escupir chimón. ¿Te crees que es mentira? Tenga cuidado, pues, cuidadito con una broma, cuidadito. Mire que después, así como se están riendo, van a llorar. Tenga cuidado, pues. No me crees, ¿verdad? Bueno, van a ver que sí existe. Cuando yo estaba chiquita, a mí me salían en aquella casa. ¿No lo crees? No. Bueno, van a ver. Y no los quiero ver por allá metidos. No quiero que se vayan a meter a la casa. La casa vieja, de cuidado, de respeto, porque ahí viven duendes también. Los niños deben portarse bien, cuidar la naturaleza. Ese es para eso que estamos. Abuela, ¿y quiénes viven en esa casa? Ahí no vive nadie, mi hija. Y como yo escucho unas metras en esa casa sonando. Esos son los duendes. Cuidado. Tienes que tener cuidado. Esos son los duendes. No crees. Tienes que creer, hija. No creo. Tienes que creer. Mira que hay muchas historias de los duendes.
y es peligroso. No te le vayas a acercar y no vayas a ir para esa casa. Está prohibido irse para la casa. ¿Oyó? Juegas por aquí delante, donde yo te esté viendo. Tú también, y tú. Yo quiero descansar todo el día detrás de ustedes. ¿Ustedes creen que yo estoy qué? Soy una vieja. Ah, a su mamá se lo voy a decir. Ustedes no me quieren hacer caso. Mucha vieja. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, diecinueve, veinte. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¡Y tengo que encontrar otra vez! ¡Sí, sí, sí! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, diecinueve, veinte. ¡Listos o no! ¡Allá voy! La casa no se va a tumbar, porque aún tengo la esperanza que la hija va a volver algún día. Pero bueno, muchachos, ustedes no comprenden que esta casa es un patrimonio de la comunidad. No, no. Hay que tener conciencia de eso. Necesitamos ese espacio. Pero ¿y cómo van a necesitar? Tiene que ser este espacio. ¿Ah? Sí. Vamos a tomar en cuenta y a tomar conciencia también que esto es un patrimonio de la comunidad. Que es de toda la comunidad. No, no se va a tumbar. Cuando ustedes tengan sus hijos, ustedes van a entender el dolor que yo siento y el dolor que yo siento de haber pero perdido deja la hija. Donde está, no, tumba no, eso. No, no se va a tumbar. Ahí se va a quedar la casa. Ahí se va a quedar. No, es una decisión ya tomada, ya. Definitivamente no se tumba la casa. O
Eso es lo que tienen ustedes que comprender, muchachos. ¿Va? Vamos a olvidarnos de que necesitamos espacio y vamos a necesitar, es más bien, el patrimonio comunal. Puedo decirles a ustedes, no los puedo, yo no los puedo obligar. Creo que la comunidad tampoco, ya va, señor, pero ya es va. Cuestión de que ustedes piensen en eso. No. Si se tumba la casa, no. No, sí, se mamá, va a tumbar. Acuérdate que nosotros necesitamos el espacio. No, se va a tumbar la casa. Un patrimonio, pero necesitas más el espacio que el patrimonio o el pasado.